investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito. Según el Ministerio Público, el fiscal tendría un desbalance patrimonial de más de 131 mil soles en 5 años, entre 2018 y 2023. Además, ha realizado en los últimos 7 años retiros que exceden sus ingresos mensuales. Sobre esto, un estudio pericial determinó que solo en mayo del 2021 Pérez Gómez dispuso de 24 mil soles en efectivo, superando los 14.400 que percibe. Los documentos han sido presentados en un programa de Willax y reconocen como antecedente del presunto desbalance la compra de un vehículo de alta gama, valorizado en 76 mil dólares, y de un departamento con estacionamiento en Miraflores. Son $1,000 para pagarle a Hurtado y poder participar en su programa, ¿no? Bueno, suma los indicios, ¿no? Porque si recordamos ahorita lo que ha sacado de estas conversaciones por chat con Juan Sotomayor, nuevamente regresamos al punto de es que él nada hace gratis. Exacto. Entonces, cobra, a eso es lo que me refiero. O sea, sí, si tú sumas una serie de elementos indiciarios, indudablemente que llegas a la necesidad de ordenar bien el asunto y comenzar a generar, insisto, hasta el hartazgo, líneas de investigación. Por eso, señores de la Fiscalía, tienen que unificar esas investigaciones, tienen que ser lo suficientemente transparentes, porque evidentemente este señor ha tenido un recorrido muy transversal con esferas de poder de todo tipo. Y eso ha penetrado, al parecer, a las instancias de la Administración de Justicia tan importantes como la propia Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, en los momentos tan críticos que tiene el país, es más que indispensable que entonces se muestre absoluta transparencia, pero sobre todo efectividad. Claro, y en el caso de estos políticos, también un invitado favorito era Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, ¿no? O sea, en el caso de estos políticos, tendrían que testificar también ante la Fiscalía, eventualmente. Por eso, una vez que organice su investigación, eso, pues, las diferentes líneas. Es un problema que sean varios fiscales, pues. Por eso te digo, y no solamente por una cuestión operativa, sino también por un tema garantista. Lo que se requiere siempre es la unidad de la investigación para que no existan persecuciones múltiples. Y además, porque por una cuestión logística y operativa, y de frente además, es que entonces es mejor que tú lo tengas unificado para poder planificar y para poder ser lo suficientemente eficaz. Porque te vuelvo a repetir, hasta el hartajo, por menos hemos visto allanamientos, incautaciones, y acá no ha habido ninguna. Es verdad, es verdad.